Con su venia, compañera presidenta. Adelante. Creo que sin duda vale la pena sincerarse. El verdadero interés que legisladoras y legisladores de Morena y aliados tienen por aprobar este dictamen no es rescatar a Cepomex, no es rescatarlo de esta crisis financiera en la que está inmerso. El interés es mucho más burdo. Es insistir en los ataques al Poder Judicial de la Federación buscando socavar su independencia. Por eso no podemos acompañar a este dictamen. Si el interés es rescatar su situación financiera, el dictamen debe de contemplar un cambio profundo de fondo para el buen funcionamiento de Cepomex, que permita la modernización, la reestructuración e inversión, que a su vez detonen la viabilidad financiera y mejorar en la calidad del servicio que éste presta. Además, este es un dictamen que, como otros tantos, pretende aprobarse de manera irresponsable. Pretende aprobarse con vicios de origen, pues no se realizó, como en muchos otros casos, un análisis profundo y no contempló, desgraciadamente, la opinión de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, tal y como fue turnado por la mesa directiva. Nuevamente se hace o se pretende dar un albazo y en fast track aprobar un dictamen que debería de convocar a todas las partes para sacar una propuesta más integrada y en beneficio del pueblo de México. Es una vergüenza que las y los legisladores de la mayoría usen el voto que recibieron para legislar por capricho y para satisfacer venganzas políticas. Es curioso que desde que dio comienzo este sexenio, Cepomex no haya registrado una sola inversión para mejorar sus operaciones, pero hoy, después de 5 años, le surgió el interés a la mayoría de aprobar este dictamen para atacar al Poder Judicial, como ya es una costumbre en este pleno. En la bancada naranja estamos a favor de mejorar las condiciones de Cepomex, pero no así como quieren hacerlo. No podemos permitir que el Poder Judicial siga siendo carnada para tapar los problemas a los que este gobierno no ha querido o no ha podido dar una solución de fondo. Reiteramos nuestro voto en contra para que este se ponga sobre la mesa y que podamos trabajar un dictamen que contemple una solución real para acabar con el descuido y los resultados financieros negativos que ha arrojado Cepomex en los últimos años. Compañeras y compañeros, ya hemos estado analizando algunos otros dictámenes en estas últimas semanas, a unos cuantos días de concluir incluso este periodo legislativo, y estamos dando cuenta que lo que no se hizo al inicio de esta administración se pretende hacer de manera acelerada. No se trata de sacar los dictámenes solamente por capricho. Tenemos que entrarle a la discusión a fondo, al análisis. Insistimos en la bancada naranja que para poder impulsar políticas profundas, reales y de beneficio, se tiene que convocar en este Parlamento abierto a las partes involucradas que nos ratifiquen si una decisión es correcta o que incluso puedan ilustrar a la mayoría en las fallas que pueda tener de origen. Nuevamente vemos una iniciativa sin el análisis profundo y por supuesto que en la bancada naranja no podemos apoyar los salvazos que se pretende dar con todos los organismos que durante años han servido a la nación y que efectivamente requieren de una reingeniería profunda, pero es justamente a lo que estamos convocando, hacer un análisis y una reingeniería que pueda darle mayor beneficio al pueblo de México. Es cuanto, compañera presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Castañeda González. Tiene la palabra.